Hello, good afternoon, good evening. Good evening. Good evening. Hi, Maritza. Hi, Darlene. Hi, Clemencia. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, Saida. Hi. Okay. Today we are going to learn about the prepositions, but before that, I would like to ask you if you have any questions in regard to the platform. Vamos a ver preposiciones ahora. Hi, Natalie. Pero antes de eso, quisiera saber si tienen alguna pregunta de la plataforma. Hi, Stephanie. Hi, teacher. Good evening. Good evening. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la plataforma o todos estamos bien? No, tranquila, tranquila, Clemencia. No, no, no hay que llorar. Todo está bien. Sí, todo bien. Ok. Orellana, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Ok, excelente. Ok. Entonces, vamos a empezar con la clase. Vamos a hablar acerca de preposiciones. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una preposición? Anybody knows what a preposition is? A preposition. At the end of the class, at the end of this session, you will be able to recognize and to be able to use prepositions of place. Preposition. Prepositions. ¿Alguno de ustedes sabe qué quiere decir o qué significa la palabra prepositions? ¿Cualquiera de ustedes? ¿Maritza? No. 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 Ok. ¿Stephanie? No, teacher. No. Ok. La palabra está compuesta de dos partes. Una es posición, ¿ya? Y la otra es preposition, o sea, antes de la posición. Eso es lo que quiere decir, preposition. Y usamos las preposition of place para indicar nosotros el lugar donde estamos en con respecto a un objeto, ¿ya? Por ejemplo, la puerta de Maritza está behind Maritza, ¿ya? La puerta es así, ¿se ve la puerta que está atrás de Maritza? ¿Sí la ven? Entonces, la puerta de Maritza está behind. Bien. ¿Sí? Ok, entonces Maritza, esa la puerta que usted tiene atrás está behind you. Por ejemplo, puede decir que la Stephanie, behind Stephanie, there is a wall. Atrás de Stephanie hay una pared. Yes, behind, yes, sí, Clemencia, behind, yes. Behind, yes. Entonces, eso quiere decir la palabra behind. Pero las que vamos a aprender ahora son las palabras de preposición. Vamos a aprender en la palabra en. Yes. In quiere decir adentro de, ¿sí? Eso quiere decir, hi, Violeta, we miss you yesterday. Nos hizo falta ayer. Sí, es que no pude conectarme. No tenía internet. Oh, ok, excelente. Ok, entonces la palabra in. La palabra in quiere decir adentro de. Quiere decir adentro de. Es la palabra in. In front of. Quiere decir enfrente de. ¿Ya? Eso quiere decir enfrente de. Apaga la cámara ya. Yo no me sé bien. Apaga la cámara.
Quiere decir enfrente de, ¿ya? In front of. Enfrente de. ¿Sí? Y luego tenemos tenemos la palabra on. On. On, que quiere decir sobre. ¿Sí? La palabra, la preposición on quiere decir sobre. Y la palabra next to, quiere decir a la par. A la par. Next to, a la par. ¿Sí? Y la palabra under quiere decir abajo. Under. Under quiere decir abajo. Ok. Esas son las preposiciones que vamos a ver hoy, en las que vamos a estar trabajando. Es importante que las reconozcamos y que las sepamos usar. Entonces las vamos a usar todas. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer unos dibujos y vamos a posicionarnos nosotros a la par de esos dibujos. ¿Sí pueden ver ese dibujo? ¿Sí lo pueden ver? Yes. Ok. Vamos a ver si lo podemos cambiar. Ok. Vamos a tener este aquí. Vamos a tener un amarillo. El amarillo no se nota. Un verde vamos a tener aquí. Ese se nota. Vamos a tener un azul. Un azul. Y vamos a tener un morado. Este. Sí podemos ver esos. ¿Podemos ver esos cuadritos? ¿Esos cuadros? Sí. Yes. Ok. Sí. Excelente. Está en mi grupo. ¿Qué pasa en su grupo? ¿Ah? Ok. Entonces vamos a ver las palabras in. Y vamos a colocar un cuadro adentro de... Por ejemplo, vamos a poner aquí dentro de en. Este cuadro sería en. Y eso le vamos a poner circles. Yeah, circles. Circles. Esos son los circles. Entonces tienen diferentes circles. Tenemos a blue circle, tenemos a pink circle, tenemos red circle, tenemos a purple circle. Hi, Flor, ¿cómo está? Gracias. Gracias. Ok, entonces tenemos todas esos círculos. Y vamos a practicar las preposiciones of place. Tenemos en, que quiere decir dentro, ¿verdad? Adentro de. Tenemos in front, que quiere decir enfrente de. Tenemos behind, atrás de, ¿ya?
Tenemos on, que quiere decir sobre la surface de algo. Y tenemos next to, que quiere decir al par de. Y under. Under, que es abajo. ¿Ok? Abajo. Abajo. ¿Y qué, Maritza? Ok, entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios, ok. Vamos, María, le vamos a poner número a cada uno de los lobos. A este le vamos a poner 1. A este le vamos a poner 2. The second. A este le vamos a poner 3. Three a este para que nos posicionemos bien. A este le vamos a poner 4. Just a second. Y a este le vamos a poner 5. Y a este le vamos a poner 6. Vamos a poner 6, ¿ok? Entonces el círculo, circle 1, circle 2, circle 3, circle 4, and circle 6. Ahora, el circle 6, que es este que está aquí, está inside circle 5. ¿Ok? ¿Dónde está el círculo número 6, Zaida? Circle 6 es inside. Oh. 5. Okay. Entonces, circle 6 is inside circle 5. Lo vemos eso. ¿Sí? Ahora, yeah. Abigail, where is circle 4? In front of circle 5. In front of circle 5. Circle 4 is in front of circle 5. Ahora, where is circle 3, Moisés? Circle three is under circle five. Very good. Under. And circle two? Everything, where is circle two? Where is it? Flor Rivas, where is circle 2? Oh, Stephanie Murgas, where is circle 2?
Circle 2. Next to. Next to. Circle 5. Very good. Yes, circle 2 is next to circle 5. Very good. Okay. So circle 6 is inside circle 5. Circle 4 is in front of circle 5. Circle 2 is next to circle 5. And where is circle 1? Darlene. Where is circle 1? Circle 1 is it's above circle 5. Above circle 5. Above circle 5, yes. Y podemos vamos a dibujar otro. Vamos a dibujar otro círculo. Vamos a dejar otro círculo aquí. Otro círculo. Yeah. Y este va a ser círculo número 7. 7. Porque nos falta una preposición en place todavía. Okay, ahora circle number 7. Where is in circle number 7, Moisés? Okay, where is circle 7? Circle 7 is on circle 2. Circle 7 is on circle 2. Hola Beatriz, ¿cómo está? Ese Beatriz, ¿cómo está? Okay, ese Beatriz, dígame dónde está circle 6. Ese de Beatriz. Okay. Hello. Lisa, dígame dónde está el circle number 4. Zaida, dígame dónde está circle number 3. Zaida, hola. Dígame dónde está circle number 3. Circle. Circle 3 is under circle 5. Circle 3 is under circle 5. Very good. Tell me, where is circle number 2? Very good. Where is circle number 2?
Darlene, where is circle number two? Circle two. Number two. Next, circle five. So you're gonna say circle two is next to circle five. Next to five. Yes, very good. Thank you. Thank you very much. Thank you. And where is Flor? Where is circle number seven? Okay, Natalie Castro, where is circle number seven? Circle seven is on circle two. Circle number seven, circle number two. Yes, okay. Very good. Yo. It's on circle. Okay, go ahead, please. Okay, dígalo, por favor. Okay, dígalo, por favor. Circle seven is on circle two. Yes, circle seven is on circle two. Very good. Excelente. Okay. Entonces, ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo escribieron. Ya lo tienen en su cuaderno. Ya lo puedo borrar. Yes. Okay, very good. Okay, entonces vamos a poner una regla. No hay regla. Para que ustedes la tengan en mente cuando estén usando las prepositions of place acerca del in, porque el los más que se confunde uno es el in. Entonces vamos a poner una regla para cuando usemos el if something, si algo, este es, si algo, if something is contained inside, adentro, si algo está contenido adentro de una, inside a box, de una caja, ya, yeah, o una área extensa, white flat area, que sea plana, we use in. Vamos a usar in. Por ejemplo, yo puedo decir I live in San Salvador. Yeah. I live in San Salvador. ¿Por qué? Porque es una área flat y es grande, ¿verdad? Y tiene como fronteras, ya, las fronteras de San Salvador, después se mueven a otro departamento y cada departamento tiene su línea de donde termina. Entonces puedo decir que vivo en San Salvador. Excuse me. Natalie, where do you live? Where do you live, Natalie? I live in El Salvador. In El Salvador, pero ¿dónde vive en El Salvador? ¿Vive en Santa Ana? ¿En Zacatecoluca? ¿En La Paz? ¿En La Unión? En San Martín vive ella. Ok. Sí, pero quiero que ella me... Ok, entonces, where do you live, Natalie? It baby. Miss Lee. Miss Lee.
I live in. I live in. Where do you? I live in. I live in. Se fue la conexión. Okay, Flor, where do you live? Where do you I live from? In San Salvador. Okay, you live in San Salvador. Ay, espérame. ¿Me oyó? Sí, sí, sí. Uh-huh. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Okay, very good. I live in San Salvador. And Maritza, where do you live? I live in San Salvador, Ciudad Delgado. Okay, Maritza, right? Okay. I live in Ciudad Delgado. Maritza, I live in San Salvador. Soyapan. Okay, I live in Soyapango. Moises, where do you live? I live in Cuscatlán. Very good. I live in Cuscatlán. I live in Cuscatlán. Yeah, Cuscatlán. Okay, I live in Cuscatlán. Entonces, cuando decimos in, estamos nosotros viendo nosotros lugares inside, desde adentro de algo, ¿verdad? Por ejemplo, para decir dentro de la casa, nosotros decimos, where are you? I am inside my house. I am inside my house. ¿Yeah? Digo yo, I am inside my house, porque estoy adentro de la casa. Por ejemplo, Lisette, si usted estuviera en el carro, ¿usted cómo diría? Where are you, Lisette? Yo le pregunto, where are you, Lisette? Y usted me diría. I am inside the car, yes. I am inside the car, yes, very good. Porque está adentro, ¿verdad? Dentro del carro, very good. Por ejemplo, si está dentro de, por ejemplo, de la cocina, Darlene. Dentro de la cocina. Y yo le pregunto, Darlene, where are you? Y usted me dice. Kitchen es cocina, kitchen. I am inside kitchen. Yes, I am inside the kitchen. I am inside the kitchen. Very good. Entonces, siempre que estamos dentro de algo, decimos inside the kitchen. Yeah. Eso es para el in. Ahora, si algo vamos a poner ahí. If something is contained on a surface, vamos a poner on a line or a horizontal or vertical surface, we use on. Okay, if something is contained on a line or a horizontal or vertical surface, we use on. Si algo está contenido
en una línea, sobre una línea, o horizontal, o vertical, o una fase horizontal o vertical, usamos el on. Siempre usamos el on, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quiero decir, vamos a Natalie, usted quiere decirme que la cuchara está sobre la mesa. Eso es algo, en algo vertical, ¿verdad? En una surface, o sea, una fase vertical. Dígame que está sobre la mesa. ¿Cómo me dijera la cuchara? La cuchara se dice spoon.